fuerte el aplauso para Guillermo. ¡Hola, Guille! Oh. ¡Es él! ¡Es Moreno! ¿Estás nervioso? ¡No, no! ¡No! Maneja los números este. Bienvenido, Guillermo, que no los tengo. Los muchachos. No, el gordo es un amigo, el gordo, un compañero, ¿Y los muchachos están con usted? Son del kindergarten, los traje los pibes, laburan en la guardería municipal. Miran los nenes, son buena gente, buenos compañeros, buenos compañeros. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué hace el saco tan largo? Es que la mentira tiene pata corta. No, está bien. ¿Qué dice, Guillermo? ¿Cómo? Qué cuestionado que está con todo este tema de los números, por Dios. Dejá la gilada que habla. Los cuadros son los cuadros oligarcas que están atrincherados. Ya los jodían a Perón, nos joden a nosotros. Están atrincherados. Hay dos países. Hay dos países, hay dos Argentinas. Está el país de los medios, el que arma el quilombo, que está trincherado, los gorilas, los oligarcas, que quieren ver a todos mal. Y está el país de quién, de Guillermo. El país de Moreno. El país de Guillermo. De Guillermo, el país de... Perfecto. ¿Cuál? No, Tata, no entiendo. ¿Cuál es el país de los medios y el país de Guillermo? Y en el país de los medios, con 100 pesos no te compró una palangana. Lo vuelve loca la gente. En el país de Guillermo, con 100 pesos vas al supermercado, te llenas 3 changuitos, te sobra guita. A llevar a los pibes a los jueguitos electrónicos. ¿Dónde querés vivir? En el país de Guillermo, al pueblo le damos langostino. Epa. En el país de los medios, ¿qué le dan? Canicama. Te arreglan los canicama. Elegí donde vivir. Escúchame, ¿cuánto pesa el gordo Larry? A ver. El gordo Larry, no sé, 100 y pico. En el país de los medios. En el país de Guillermo, 77 kilos, una pinturita. ¿Cuánto mide el enana feudale? Ahí tenés. ¿Y la enana feudal es medir cuánto? ¿Unos 60 y pico, enana? ¿Cuánto de medir? Uno por ahí, 50 y pico. Unos 50 y pico. En el país de los medios, en el país de Guillermo, unos 77, una maneque. ¡Una maneque! Muy bien. No, está bien, Guillermo, está todo bien. No se ponga nervioso. Está bien. Calculadora, quédate. ¿Qué pasa con los números del INDEC? No da la inflación. No, ¿qué no va a dar? ¿Querés que te haga los números? Te lo hago los números. ¿Sabes cuánto va a ser la inflación de mayo? La inflación de mayo, atención. Esto es la exclusiva, no lo sabe nadie. La inflación... ¿Pero qué? ¿Así sacan la inflación de mayo? ¿Cuánto mediste en el primer programa? ¿Cuánto mediste en el primer programa? 41. En el país de Guillermo, 63. Yo te arreglo enseguida. Bueno, subió la carne, ¿es cierto? Subió la carne, está bien, pero bajaron las pelotitas de ping-pong. ¿Y? Subió la leche, pero bajó el Ludomati, que a los pibes les gusta. El hilo sisal también bajó, y ahí va arreglando. Subieron la fruta, las verduras, todo. Eso es cierto. No lo vamos a andar negando, pero bajaron los pitucones. Ahí está. ¿Cuánto le va a dar la inflación de mayo? Para que te termino. No me apuré porque... Vale. Vamos que tenemos... Y subieron los colegios, pero bajaron las escarapelas. Ahora que viene el 25 de mayo. Subió la... Está muy bien. Ese es el país que queremos. No va a haber un pibe sin escarapela. Los oligarcas quieren que vayan los pibes sin escarapela. Y ahí está. Atención, la inflación de mayo. ¿Cuánto fue la de...? El dedo se moja. No entiendo para qué moja el dedo. Señores, atención, la inflación de mayo. ¿Cuánto fue la del mes de abril? 0,5, ¿no? Eso, en el país de los medios, en el país de los medios. Mira, Pipo Radio... Bajísima por lo que estoy viendo. 3,1416, me llevo 3 bajo el 1, regla de 3 siempre directo. Y bueno, con toda la suma, lo que subió y lo que bajó, va a haber deflación. 0,3% de deflación. Sí, señor. Sí. O sea, no, menos 0,3. No. En lo que vale hoy un peso, dentro de un mes va a valer 50 centavos. Es un fenómeno. Menos 0,3 la inflación de mayo. De mayo. Y así, cada vez menos. Perfecto, señor. Guillermo, bienvenido, con todo. Está bien.
No, ¿a quién? ¿A quién amenaza? A Jope, Jope, Jope. Esto que le hizo a los Totter. Guillermo, suerte en la casa con todo, ¿eh? Chao, no, chao, saludos. Se va Guillermo, vamos. Se viene.